No.
Hello, 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 good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, hi, nice. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Nice. Thank you, Carla. Zeneida, thank you for the camera as well. Nice. Sandra, she has issues with the internet. Thank you. Ahí está Wendy, John, Jennifer. And there are 8 participants. Se han escapado, agarraron vacación más extensa. Ahí están ya joining more. Okay, so we will wait for the rest. Okay, let's see. Ahí está Rembert. Xenia, welcome. Jasmine, Cindy. Nice. Hello, hello, how are you? ¿Qué cuentan? Ya no querían regresar algunos, ya nos habíamos acostumbrado a las vacaciones. Pero así es esto, niños, se acabaron las vacaciones para los que tuvieron vacaciones. Algunos no hemos descansado, pero bueno, así es la vida del pobre. So, hello, ¿qué cuentan? ¿Qué calladitos han venido ahora? ¿No quieren hablar? Hello, teacher. Hello, ajá, Xenia. Hello, ¿cómo estás, Xenia? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Qué hizo? Ahora es rubia, teacher. Hola. Ahora es rubia, ¿verdad, teacher? Se cambió. Ah, sí. De hecho, siempre he sido algo rubiecita, pero hoy me lo hice más. Ay, sí. Mire, ve, lo que hizo la vacación. Qué bonito. Ya ve que le cayó bien las vacaciones, teacher. Sí, la vacación. La piel, teacher. Gracias, Xenia, ahí. Rubia, me hice más rubia. Qué bonita. Gracias, se notaba. Yo pensé que no me iban a notar. Ay, nice. Ya veo que se fijan claro en mí. Claro que sí. Ok, nice. ¿Y qué cuentan? Jasmine, ahí está. Zeneida la veo como bronceada, como que ha pasado toda la semana en la playa. ¿Toda la semana en vacación? Sí. No, así se ve. Así se ve. Sí, mire, bien bronceada. Es la camiseta, el reflejo de la camiseta. Nada, ¿qué por allá anduvo? No fui a la playa, teacher. En la playa. No fui. No fue. ¿Y usted, Carla, sí fue a la playa, no? No, teacher, yo solamente descansé el 6. Y el 6 tuve reunión a las 3 de la tarde, entonces, no. No, estamos iguales. Yo hay no que tuve vacaciones. Ese por el COVID. Sí, no, igual. Exacto. Igual, no. Me imagino de que toda la semana haber estado lleno absolutamente todo. Sí, la verdad que sí. Según se vio noticias y todo, era como que bastante gente. Y mucho accidente, teacher, también. Eso sí, eso se ha estado terrible, la verdad. Mucho sí. Car accident. Entonces mejor en casita no pasa nada. Sí, definitivamente. Igual yo trabajé bastante, así que no tuve vacaciones. Sí, la vacación fue con ustedes, que aproveché descansar un poquito, pero ya el cuerpo es como, no sé, como que ya está acostumbrado. No tenía clase, pero si no eran las 11 no me dormía. Así que no dormí, o sea, no descansé. Siempre ahí despierto hasta las 11. Como a las 11 me duermo, que termino la otra clase y los videos y todo. Ya mi cuerpo ya estaba en automático hasta las 11. ¿Y su bebecito no la despierta en la madrugada? Fíjese que no, gracias a Dios. Si es que me he ganado la lotería con mi bebé.
Tiene dos años. Esa bendición. Tiene dos años. Y en dos años yo no sé qué es desvelarse con un bebé en la noche. Qué bendición. Ni levantarse. El mío tiene 9 y a las 6 de la mañana, sea sábado y domingo, siempre me despierta. No, eso sí, eso sí. 6, 6:30, sea el día que sea. O si es domingo, se despierta más temprano. Pero, o sea, ya hemos dormido, pero así como otras mamás que cuentan hacer una pacha a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, levantarse a hacer una pacha. Triste, teacher. Yo no, eso nunca hice una pacha a las 3 de la mañana. Pero. Ah, pues siéntase bendecida. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bien, me alegro. Ahora vemos 12, todavía faltan. Yo creo que agarraron más vacación. Los demás pensaron que era ya todo el mes de vacations. Pero bueno, ahí estamos. Solo tenemos a Renberto aquí bendecido entre todas las ladies. Bien patriótico ahí, Renberto. Usted sí, ¿verdad, Renberto? Usted no ha salido de la playa toda la semana. Encerrado. ¿Ha trabajado? ¿Le ha tocado descansar? No, descansado. Vaya. Bien descansado. Bien. Toda la semana pasó trabajando en la plataforma, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí. Sí, la verdad que yo creo que la gran mayoría ya está casi que completo con la plataforma, esperaría. Ahora empezaron a hacer las revisiones. Esperaría yo que entre ahora y mañana nos den como un update de cómo vamos, pero yo creería que sí, que vamos bien y que ya estamos completos con eso, porque es bien importante. Y igual espero que hayan enviado su documentación para poder ingresar al siguiente módulo. Eso es algo que ustedes deben de hacer de manera personal. Espero que sí, ¿verdad? Que hayan podido inscribirse. Todavía creo yo que están recibiendo algunos documentos, aunque la fecha ya creo que ya pasó. Pero eso es algo de ustedes. Bien, so I hope that you enjoyed your vacation. I know that it's kind of complicated. It's Monday, the very first day when we come back from vacations. It's not easy to start, okay? Probablemente algunos venimos así con un poquito de pereza de iniciar, pero we have 6 classes. Well, we have 5 more classes with this one, okay? So we have classes today, tomorrow, on Wednesday, and also on Thursday, right? Then next week we have just Monday and Tuesday, and that's it. So in this week we are going to continue with the lesson number 4, and we are going to start the last lesson.